Cierra los ojos y acuérdate de cuando eras pequeño. ¿Recuerdas cuánto deseabas crecer? ¿Cuánto deseabas ser adulto? ¿Te acuerdas? Y mírate ahora. Y ahora ya creciste. Ya eres grande. Seguramente has deseado volver a ser niño otra vez. Deseas no haber crecido tan rápido. Deseas no ser tan adulto, ya que la vida de adulto no te ha resultado tan emocionante como lo imaginabas. Eso es porque hemos caído en la monotonía, en la cotidianidad, la rutina. Vivimos bajo presión, con estrés, con prisa todo el tiempo. Nos preocupamos por cosas absurdas, por el qué pasará mañana. Vivimos con las cargas de nuestro pasado. Nos apegamos a lo que dice la sociedad. Crecemos, estudiamos, trabajamos y nos regimos al pie de la letra, sin haberlo reflexionado ni un segundo y sin haber disfrutado del proceso. Y es cuando te preguntas, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó ese niño que alguna vez fuiste? ¿Dónde quedó esa niña que alguna vez fuiste? Ese niño o esa niña que sabía disfrutar del momento, que se divertía, que se reía. Ese niño que no se permitiría ser un adulto aburrido. ¿Dónde quedó ese niño que soñaba con ser grande, para poder hacer cuantas cosas que quisiera? Pues ese niño todavía existe y aún vive en ti, dentro de ti, y está ansioso por salir. Disfruta y vive como lo hacías de niño. No pierdas esa capacidad de asombrarte de las cosas más simples, como el arco iris, un amanecer. Disfruta de un día soleado, la lluvia, una buena película, un día libre. Déjate sorprender por un chiste, un regalo, una fecha importante como tu cumpleaños, las vacaciones o el fin de semana, o espera con ansias esa fiesta que viene, o con el amigo que te encontrarás pronto. Emocionate por las sorpresas que tiene la vida. Emocionate. Emocionate tanto que no puedas dormir las noches, como cuando eras niño. Diviértete con las cosas simples, como con un globo, lo que sea, lo que te nazca. Disfruta cada momento cuando te sirvas la comida favorita. Conoce y hazte amigos. Pregúntales cómo se llaman. Cómprate un helado, acaricia una mascota, o dale un abrazo al amigo más querido. Acuérdate ahora cuando aprendiste a andar en bicicleta. Te levantaste después de cada caída, una y otra vez, y hasta que lo lograste y aprendiste. Las heridas y los moretones solo te hicieron más fuerte, que te motivaban a intentarlo de nuevo. No tenías miedo de tener raspones en las rodillas, los codos, tus manos, completamente sucio, pero nunca dejaste de intentarlo. Es que cuando al fin aprendiste, no había nada que disfrutabas más de andar en ella que brincar, disfrutar y jugar. Cada que te caigas, levántate para que llegues a tus metas. Y entonces gozarás tus logros al igual que cuando aprendiste a andar en bicicleta. Al igual que cuando eras niño, que aquellos sueñan cuando están dormidos y despiertos, crecen en la magia. Hoy, ya que eres grande, recuerda lo que quisiste hacer de niño. Hazlo ahora y no hagas lo que te gusta. Enójate. Pelea por lo que creas que es incorrecto y lucha por conseguir que eso que quieres
tanto que deseas, tanto que amas y siempre la verdad, di lo que sientes y lo que piensas. Agradezco por ver este material y que mi Dios los bendiga tus pasos y cada una de tus decisiones. Y lo que te afecta en la vida no es lo que te pasa, sino el cómo reaccionas a eso que te pasa. Pregúntate siempre cada día si la actividad que haces hoy te está conduciendo al lugar donde quieres estar mañana. Ánimos, que tengan un excelente día y hasta la próxima oportunidad.